antes de nada quiero daros las gracias por asistir a esta pequeña pero divertida representación. El guión de la obra es de Alfredo Imperio, pero la dirección y otros pormenores de la representación son de Alfredo, sin el cual la obra no se hubiera llevado a cabo. La obra está representada por los alumnos de tercero de él. Jochi es Zeus, padre de todos los dioses. Paloma es Hera, esposa de Zeus. Carlos es Posidón, dios de todos los mares y océanos. Bueno, Mari Carmen es Tetis, diosa del mar. Bartolo es Peleo, el afortunado mortal que se casará con Tetis. Ceferino es Hermes, hijo y criado de Zeus. Mercedes es Afrodita, diosa de gran belleza. María Isabel es Atenea, diosa de gran inteligencia y valor. Agradecer la ayuda prestada por la dirección del centro y de los profesores que nos pidieron su clase para ensayar, y especialmente nuestra tutora Emilia. Esperamos que la obra les guste y les divierta. Gracias. Realmente al Olimpo no le falta de nada, salvo que no es el mar. El mar, el mar. Mi reino y mi dominio. Voy a escuchar su música. Al final salió con quien había arrastrado con Hades y ya estaba
en el infierno como esposa suya, sin poder hacer nada a la pobre madre. ¿Y la madre estuvo conforme? No, pero verás. Ares argumentaba que era su esposa y la otra su hija. Zeus dijo que si había comido algún alimento del infierno, ya no estaría pura. Y parece ser que un alma del cielo vio comerse un grano de granada y por eso ya estaría en el infierno para todo el resto de su vida. Claro, Ares, como es normal, quería estar con su esposa y Demeter con su hija. Pero Demeter ha dicho que cuando no esté con ella no hará germinar la tierra. Ahora entonces le toca a Ares. Me alegro por él. Espero que eso le alivie la estancia en un lugar tan triste y desolado. No, no le tengo ninguna envidia. Ah, pero no me digas que no le tienes envidia a tu hermano Zeus, ¿eh? Porque eso no me lo creo. ¿Envidia tú? ¿A Zeus? ¿Envidia de qué? De belleza, estatura y físico, soy mejor que él. Así como en sabiduría e inteligencia. Y mis dominios son inmensos y rebosantes de bellezas y tesoros. Y aquí estoy en tu compañía, cariño. Mientras que él está todo el día junto a la tonta, la insoportable, la asquerosa, la orgullosa, la irascible de mi hermana Hera. Y por si esto fuera poco, con la imbécil de Atenea, que me quitó el dominio de la tierra. Pero por favor, Posidón, deja ya de enfadarte que le pareces a los mortales. Ya sé lo desagradable que suele de Atenea, pero todavía no has citado un aspecto. Y más interesante, la vida de Zeus Tonante. ¿Qué otro aspecto? Como íbamos diciendo, el más interesante. Su vida sexual, su vida amorosa. Se le conocen amoríos con diosas inmortales. Como estrellas se reflejan en esta llanura por la noche. En eso también le sobrepaso. Tú no sabes cuán interesante puedo llegar a ser en ese aspecto, querida diosa. Sí, no me lo creo. Seguro estoy de que con nadie podrías gozar lo que conmigo. ¿Cuánto lo desearía? ¡Oh! Así te encontré. Eres la diosa de mi vida. Pero, amado Posidón, deja ya. Que aquí en el Olimpo no sería discreto. Queremos mojar en otro lugar, en la cueva donde yo habito. Allí gozaremos del amor, olvidados por el canto de las sirenas. ¿Y eso cuándo será? No antes de la noche, no antes de la caída del sol. ¡Oh, Helios, conductor del carro solar! ¡Acelera tu paso! Ahora, amor mío. Ahora me tengo que ir, que tengo una cita en la peli para arreglarme y peinarme, para que sepan lo que da una diosa como yo. Más hermosa. Adiós. ¡Qué impaciencia! ¡Qué impaciencia! ¡Qué contento estoy! Me siento más feliz que nunca. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Los ríos y los mares me felicitarán cuando se consume la unión de Tetis y Poseidón. La reina de los mares y el rey de los océanos. ¡Qué bodas me esperan! ¡Qué noches con ella! ¡Dios de los mares! ¡Oh, Poseidón! ¡Dios de los mares! ¡Oh, Poseidón! ¡Dios de los mares! ¿Qué oigo? ¿Qué es esto? ¡Oh, Poseidón! ¡Escucha nuestra voz! ¡Oh, Poseidón! ¡Escucha nuestra voz! ¡Oh, Poseidón! ¡Escucha nuestra voz! ¿Pero quiénes sois? ¿Cómo tiemblo? Somos las barcas, las dueñas del destino. Somos las parcas, las dueñas del destino. Somos las parcas, las dueñas del destino. ¿Qué queréis conmigo? Avisarte, avisarte, avisarte. ¿De qué cosa? De algo muy importante para tu futuro y el de todos los dioses. De algo muy importante para tu futuro y el de todos los dioses. De algo muy importante para tu futuro y el de todos los dioses. Contádmelo ya, por favor. Te acostarás con tu madre y matarás a tu padre. Eso no, eso es de tipo. Mira, es esto. Matará a tu padre. ¿Qué va, tonta? Esta es el mito de Perseo. Callaos, tontas, necias, simples. Escúchame a mi Poseidón. El hijo nacido de Tetis será más importante que su padre. ¿Cómo has dicho? Que el hijo nacido de Tetis será más importante que su padre. ¿Pero qué dices? El hijo nacido de Tetis será más importante que su padre. ¿Y eso es cierto? Tan cierto como que estás sordo. ¿Pero qué debo hacer yo ahora? ¿Cómo me caso con ella? Eso es tu problema. Nosotras nos vamos. Eso es tu problema. Nosotras nos vamos. Eso es tu problema. Nosotras nos vamos. Estoy asustado, perplejo. Pues si llegan a hacer un hijo de Tetis y este es más fuerte que su padre,
Entonces yo no me puedo casar con ella, de ningún modo. Es imposible. Sería muy peligroso que del Señor de los Océanos naciese alguien más fuerte e importante que él. No puede existir nadie superior a Poseidón. No, no me casaré con Tetis. Que se case con otro dios. Pero no, también sería peligroso. Podría engendrar a un superdios. Tendré que hablar de este asunto con Zeus, que creo que está celebrando un banquete. Adiós a las noches de lujuria y desenfreno que se me presentaban. ¿Acaso no hay ningún mortal que nos ofrezca sacrificios y nos dirija plegarias? Peor que eso. Las guardias que determinan el destino me han advertido a mí, personalmente, lo que sucederá con el hijo que vaya a nacer de la diosa Tetis. Será más fuerte que su padre. Tetis, he de confesar que no me importaría ser el padre de ese niño. Ya he tenido algún tanto con ella, a escondida de mi esposa era, que es más pesada. Pero cuidado, Zeus, que el hijo sería más fuerte que tú, y podría hacerte a ti lo que tú a tu padre. Vale, entonces no. ¿Por lo que tu padre le hizo a tu abuelo? No, eso sí que no. Aunque sea, la casamos con efecto que eres privilegiado. Pero no olvides que está casado con Afrodita, y además nacería un gran dios, lo que en modo alguno no nos conviene ni a ti ni a mí. Convendría reunir a los olímpicos para tomar una determinación. Sea lo que dices, llamaremos a mi hijo Hermes para que convoque a los dioses. ¡Hermes! Señor del Olimpo, os he convocado aquí ante una profecía.
que podía cambiar el orden del cosmos. Yo, con la máxima autoridad que tengo sobre todos vosotros, he decidido... ¿Pero qué es esto, marido? ¿Qué estás tramando? ¡Pero mujer, esposa mía! ¡Una reunión mística de ahí! ¡Hala! Correo, correo. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, contadme qué pasa. Pues resulta que... Hablaré yo, si me lo permitís. Un oráculo me advirtió del destino que correrá y dijo que vaya a nacer de la diosa Teti. Será más fuerte que su padre. No hace falta que os diga el peligro que corremos, pues con cualquiera de nosotros, Teti se engendraría a un superdios. Tendríamos que tomar una determinación justa y honrosa para todos. Pensemos. Yo me divorcio de Zeus y él se casa con Tetis. Como es un dios que le falta de todo y en todos sitios, siendo como es un dios normal, elijo al menos al tirano, ¿no? Lo siento que me hables así delante de todos los dioses. Es que si te lo digo a solas, te lo diré más fuerte. Ya está. Propongo que lo casemos con un mortal. Así por lo menos el hijo sería un superhombre y nosotros no correríamos ningún peligro. Sí, pero ella no querrá rebajarse a tanto. Al último no lo veo. Tiene que hacerlo, todos podríamos sucumbir. Tetis es una diosa que tiene cabeza, no como vosotros que no tenéis más que calabaza hueca. Aceptará el matrimonio siempre y cuando sea con un joven heroico e ilustre. Sí, pero quizá el hombre tenga que casarse con una diosa. ¿Tan grande nuestro poder? Ya sé quién puede ser. Peleo, a quien tenemos ya un mes alojado en el Olimpo, tras unos problemillas que tuvo en la Tierra. Aceptará lo que le mandemos. ¿Cómo hablas, Hermes? Me has dejado en una taca. ¿De dónde es? De la tía. ¿De dónde? De la tía. ¿De dónde? Pecho y blando regato, o por el contrario, como tu mujer, una foca.
figura que gusta a mortales e inmortales. He buscado una esposa muy buena y la mejor de las progenes. ¿Preparamos la boda? Sea, preparemos la boda. Por vosotros, yo concedo el poder.
Brindo por vosotros y os concedo un matrimonio feliz. Todos los dioses, bendecimos y bendeciremos vuestras bodas. Y vosotros, simples mortales, celebrad con nosotros también las bodas de Tetis y Peleo. ¡Vivan los novios! ¡Viva!